Bueno, muchas gracias, buenas noches. Seguimos con las conclusiones del grupo de definición de entero postal. Agradecemos a todos los aportes. Durante estos días hemos recibido aportes de nuevos casos para agregar a los ejemplos que tenemos. Algunas correcciones. Mauricio me comentó que de los aerogramas que presenté el otro día de Honduras, había dos que no eran sin valor indicado, sino que tenían un valor indicado, así que vamos a hacer esa pequeña corrección para la publicación. Todos los comentarios son bienvenidos para purificar esto en cuanto a la publicación y al envío de las sugerencias a la FIP. La agenda de hoy, vamos a tratar el último tema que nos quedaba pendiente, que es... A ver si lo... ¿Qué lío hice? El último tema que nos quedaba pendiente, que es impresiones en los enteros postales. Y después de esto va a ser la presentación de las conclusiones del grupo y Andy Schlichter va a presentar una conferencia relacionada con este tipo de impresiones. Después nos queda pendiente para el 27 de marzo la presentación de Luis Fernando sobre enteros fiscales. Estos son los que ya se presentaron y vamos a pasar al último, que son enteros postales con impresiones. Sabemos que para que un entero postal tenga utilidad, lo único que tiene que tener impresa, un sobre, una tarjeta, es una indicia. Hay excepciones de enteros que no tienen indicia impresa, como explicamos antes de ayer, pero en general con que tenga la indicia alcanza. Otras veces los enteros comunes tienen además otras indicaciones, tienen textos, y estos textos son indicaciones postales, como por ejemplo, escríbase la dirección de este lado, o las impresiones de Unión Postal Universal en los enteros que van al exterior, o sobres con la indicación de la colocación del remitente, distintas impresiones que son complementarias para el uso del entero. También cuando el correo emite un entero, la impresión del diseño original, se agregan imágenes o textos. Por ejemplo, se pueden agregar imágenes para hacerlos más atractivos o se puede agregar propaganda del país. También el correo autoriza algunos particulares y emite enteros el correo para que los particulares agreguen su publicidad. Otras veces los correos sacan un decreto donde permiten que los particulares traigan los sobres con su membrete y le imprimen el sello, la indicia, a los sobres que traen los particulares. También hay enteros que no son autorizados por el correo los emite como siempre, pero alguna entidad oficial le agrega un impreso de servicio, por ejemplo. Y por último, hay particulares que también compran un entero, una serie de enteros emitidos y le agregan o una impresión de servicio o alguna publicidad. Vamos a repasar un poco todos estos. Estos son los diseños originales, donde en un sobrecarta, a veces aerograma que tiene esta forma, letter sheet, tiene agregado uno u otro modelo de imágenes para hacerlo más atractivo. En este caso son los dos para felicitaciones de Año Nuevo, se emitían en la época de diciembre y fueron muy aceptados y se vendían muchísimos de estos enteros con impresiones. Otras veces, en este otro ejemplo, tenemos la impresión de propaganda del país. Acá está toda la estadística del país del año 1934, en el frente tiene la impresión de un cuadro de Alice, que es Argentina, tierra de promisión. Y bueno, el correo agregaba estos elementos para que el público tenga información, el público se sienta atraído y embellecer los enteros. Todos estos, no hay ninguna discusión, son enteros con toda la de la ley, están catalogados, tienen número de catálogo distinto en todos los catálogos, en todos los países, por lo tanto, es el uso de la impresión, teniendo en cuenta que tanto la correspondencia y los enteros en especial
son propaganda de comunicación y publicidad y son muy interesantes. Vamos a pasar ahora a los enteros donde el privado trae los sobres y el entero le aplica, el correo le aplica la indicia. Fíjense, yendo a las regulaciones, en el artículo 3, que son los principios de la composición del exhibit, en el 3.2, en la forma y disposición y uso que tienen los enteros, y en el 3.2.4, habla de stamp to order private issues. O sea que son enteros privados que están a pedido de un privado, se le coloca una estampilla. Estos pueden ser... la indicia que se va a colocar puede ser la indicia que está habitualmente en la administración postal. Por ejemplo, estos tres son enteros que tienen esta característica, 5 centavos de San Martín del 17 o 5 centavos del San Martín del 23. Sin embargo, no hay ningún entero con el 2 centavos del San Martín del 23. O sea que le podían agregar una indicia distinta a las que estaban en circulación. En Argentina, esto con un decreto del 25 de abril de 1919, se autorizaba que a una cantidad mínima de 5.000 sobres, el correo le cobraba el costo de la indicia y se la imprimía en sus sobres. Fíjense las cantidades emitidas de cada uno de estos. De este fue 15.000, 30.000 sobres, de este 350.000. Dependía de la empresa, 95.000 del último, dependía de la empresa la cantidad de sobres que querían que se les imprima. También en Brasil hubo enteros donde se le imprimía la indicia, como nos mostró Reinaldo Macedo en un show and tell de Brasil, esta empresa, Brandão Goulart y compañía, que se denominaba Rowland Hills Service, tenía varias formas de imprimir en los enteros. Por ejemplo, aquí tenemos dos indicias que están fuera del lugar habitual de impresión y son impresas a la orden de cada una de las compañías. También hay impresiones de la indicia donde el correo es dudoso que haya conocido lo que había dentro del sobre. Fíjense, este es el entero normal, el sobre de 10 centavos de San Martín del 23. Y este es el sobre que trajo la empresa donde se imprimía la misma indicia. Tenía la característica que tenía un hilo que dice tire hasta el final, era para abrirlo, y cuando uno lo abría tenía publicidad en su interior. Esta empresa, Acevedo, Hagan y compañía, firmó este contrato el 4 de julio de 1933, hizo 10.000 sobres de 10 centavos, y no hay registro que la impresión de publicidad en el interior haya estado autorizada. Estaba autorizada la impresión de la indicia. Esta es otra circunstancia donde el correo produce todo un entero nuevo para una empresa en particular. Esta es la carta postal original que tiene un tamaño de 17 por 14 centímetros y para esta empresa, la Simbombo, que era una empresa productora de cigarrillos, el correo le imprimió una carta postal de mayor tamaño, 23.8 por 17.8, y tenía en su interior un cuadernillo de 12 carillas con imágenes de Buenos Aires y con publicidad de la empresa. O sea que en este caso el correo no solo autorizaba, sino que entregaba a la Simbombo este nuevo formato. Además, acá abajo al principio decía 3 centavos, mientras que la indicia dice 5 centavos, porque la Simbombo, entre la propuesta que hacía, además de pagar los 5 centavos, le vendía al público este entero a 3 centavos para que el público gane y elija el que tenía publicidad. Otro formato es un entero estándar, como es este de Juárez Selman de 2 centavos, donde el correo autoriza a imprimir publicidad tanto en el interior del entero como, perdón, en el exterior del entero como en el interior del entero. Esto tenía un formato similar a este como muestra, donde Enrique Vela, que era el que había firmado el contrato con el correo, mostraba a las empresas cómo quedaba y le vendía a las propias empresas los
la publicidad y algunos de los enteros con sus publicidades para que ellos envíen a sus clientes con su publicidad. También en Brasil había sobres, en este caso, con esta indicia en el frente, y en el dorso tenía una serie de publicidades, donde una en especial era para anuncios dirigirse a Paladino y Nóbrega, que eran los que tenían la autorización del correo para organizar este tipo de publicidades. Así vemos que hay varias formas de agregar publicidad. Reinaldo también nos presentó todos estos formatos que eran también de servicios Rowland Hill, donde tenían ya impreso en el interior distintas publicidades con distintas características de publicidad. En estos modelos se ve muy bien que el formato ya estaba y la impresión es sobre la indicia. Acá se ven los dos casos que la indicia está impresa, la publicidad está impresa sobre la indicia. Otros formatos también de Brasil son de estas características donde la empresa es otra que se dedicaba también a agregar publicidades en estos enteros. Pasando a los enteros que están casi al límite de la autorización, existen estos en Argentina donde son enteros ya emitidos, donde otra entidad gubernamental le agrega indicaciones de servicio. Por ejemplo, esto es del Departamento Nacional de Higiene para Control de Vacunas, donde tiene toda la información, donde el inspector o el que evaluaba tenía el entero ya impreso, agregaba los datos y era enviado directamente. Un servicio muy claro. Y este otro, a la Inspección Técnica de Higiene, donde la denuncia de enfermedades, como en este caso viruela, en una persona de 36 años. O sea que estos están autorizados, pero no por el correo, no sabemos si por el correo, pero sí utilizados por alguna entidad gubernamental. Pasamos a revisar un poco, antes de pasar a los privados, los REP de historia postal. Todos ustedes saben que en historia postal hay tres subclases. La historia postal típica, es decir, la que no tiene marcofilia ni entra en social, la de marcofilia y la 12 histórica, social y de estudios especiales. Esta 12 dice que los exhibits que se presentan para historia postal con un amplio sentido de interacción del comercio y la sociedad en el sistema postal. O sea que se contempla usos, todos estos tienen que ser con elementos usados, para demostrar cómo el comercio y la sociedad modifican algún elemento del sistema postal. Y nosotros podemos, por supuesto, aplicar esto a las impresiones que se agregan a los enteros postales. Ponen algunos ejemplos, servicio de telegrama, tarjetas de agradecimiento, ilustraciones pictóricas, comerciales, sobres con impresión comercial, estudio de los efectos del sistema postal sobre el comercio, la sociedad o la industria, y la clase social donde estudia algo histórico en una región o un estudio relacionado a un evento en el marco histórico de una zona o de un país. Por lo tanto, ¿esto por qué lo pongo? Porque si todos estos elementos están autorizados a ser analizados en elementos usados, en enteros postales usados, también pueden ser utilizados en enteros postales que no han sido utilizados, pero que podemos analizarlo desde el punto de vista tradicional y agregar como una variación, no llamarlo variedad, pero una variación, el estudio de las imágenes que se colocan. Y lo vamos a dividir en dos partes. Una de enteros con impresiones de servicio y enteros con impresiones publicitarias puras. Primero vemos este entero chileno, donde el servicio de tranvías ya tenía el inspector colocado el destino y todo lo que tenía que controlar cuando evaluaba la circulación o los tiempos en que circulaba ese tranvía. Esto
es una empresa particular, pero que tiene un claro utilidad de servicio. Esta otra es de Canadá, de la Canadá Wire and Cable Company, donde vendían elementos eléctricos y muestra como lista de materiales, muestra los valores que tenía cada cable por centímetro por libra. Estos ejemplos de Chile son interesantes también porque tienen una tarifa de un centavo y las tarjetas en esa época en Chile, era el valor de una tarjeta para uso local era de 2 centavos. Por lo tanto, el centavo era exclusivamente para impresos. Y la impresión, en este caso, es imprescindible para que sea considerado impresos porque tenía unas reglas muy exactas en cuanto a que no se podían agregar mensajes especiales. Por lo tanto, hay una gran variedad de impresiones en el frente o impresiones de servicio culturales en el dorso de cada uno de estos impresos, donde la impresión era necesaria, si no, no eran impresos. Y por eso tenían una tarifa especial. Lo mismo que estos otros impresos por American Bank, también con tarifa de un centavo y con publicidades en el dorso. También hay casos muy especiales, servicios donde lo podemos poner en el límite, donde algún prostíbulo hacía promoción a sus clientes, donde Olga, la madama de este prostíbulo, decía que lo esperaba en su nueva casa, que tengo algo para comunicarle, o la gata que ponía, lo espero en mi nuevo domicilio, Andes 562, tengo algo nuevo para que le agradará, o María Elena, donde pone, lo espero en mi nuevo domicilio, y agrega acá, ruego a usted, encarecidamente no llegue con el auto hasta la puerta. Estos son servicios muy especiales, parecidos a estos, que son servicios políticos, donde también en fines del siglo XIX teníamos de la Unión Cívica Radical una tarjeta impresa para citar a una asamblea para elección de renovación de autoridades, donde asistiría al acto Leandro N. Alén. Es un elemento histórico en 1892 cuando el Partido Radical había sido creado pocos meses antes. Así tenemos toda una serie de servicios y pasamos a algunos ejemplos de publicidad antes de pasar a la conferencia de Andrés. Acá vemos, estos son publicidades directas como sobres con membrete comercial que pueden ser a los cuales se utilizan con estampilla, en este caso son en enteros, un establecimiento musical, un registro de almacenamiento al por mayor, una estancia, distintos formatos de enteros con impresiones. Este, por ejemplo, es una faja de la revista Agrícola, donde imprimen en el frente, acá está invertido esto, había un artículo en la revista que hablaba sobre los cultivos de zanahoria y acá hacen una reproducción del artículo que va a encontrar el que reciba la revista con esta faja. Y también hay propagandas muy elaboradas, publicidades muy elaboradas, por ejemplo la Fabricación Nacional de Calzado. Esta sastrería también tenía algunas propagandas muy interesantes, son sastrerías que trabajaron a fines del siglo XIX con gran recepción. Por lo tanto, las conclusiones de los enteros con impresión, el grupo opina que, por supuesto, los autorizados y controlados por el correo se aceptan y, por supuesto, son considerados enteros diferentes. Los no autorizados de servicio a instituciones públicas o servicios a instituciones privadas o publicidad, la sugerencia de evaluar específicamente lo de instituciones para servicio que puedan ser incluidos como elementos de evaluación. Y los de publicidad ya son más difíciles, pero sin embargo hay varias situaciones donde pueden ser extremadamente interesantes y últimamente se están escuchando algunas conferencias y viendo algunos artículos donde lo están presentando en forma muy especial dentro de los enteros postales y ahora Andrés les va a comentar al respecto. Por lo tanto,
agregamos los enteros con impresiones en el quinto lugar, desarrollamos los 5 ítems, nos queda pendiente estas 2 charlas, la de hoy y la de enteros postales del 27 de marzo. Así que les agradecemos, dejo de compartir y Andrés, me pongo a tu disposición para que nos muestres lo que tenés de impresiones. Muchísimas gracias, Alberto. A ver. Acá estamos. Compartir. ¿Aparece algo? Sí, está. Ya está. Muy bien. Ahora lo hacemos al tamaño que corresponde. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por darme este lugarcito para charlar un poquitito. Y quiero primero hacer un agradecimiento a los integrantes del grupo de enteros y al doctor Alberto Vilaronga. Alberto ha manejado, ha coordinado este grupo magistralmente. Realmente ha sido un placer trabajar con él y todo el grupo ha trabajado muy bien porque ha habido gente con muy distintas opiniones. Y yo era uno de los con distintas opiniones. Y la charla que voy a dar hoy está pensada. Esta no es una conferencia, es lo único que no estoy de acuerdo con mi querido amigo Alberto. Esto es una modesta charlita. Es una modesta charlita, además no tiene mis características. Porque mis características son en general de ir seriamente. Quizás cuelo un chiste, como hago en mis charlas médicas. Siempre hay que colar un chiste para que la gente se despierte un poquitito. Pero en este caso tiene un poco más de cosas humorísticas porque se trata de en sí de ver que se acepte algo o se considere aceptar algo que habitualmente lo miran con cierto desprecio. Quiero agradecer al mismo tiempo a los organizadores de mi oficina, a Henry Márquez y Alfonso Molina, porque realmente han hecho algo magnífico y siguen haciéndolo, y esto es un éxito total. Y para mí es un honor poder compartir, poder formar parte de esto y poder de alguna manera colaborar. Mi charlita hoy se llama No, y eso se tiene que decir con una cara de desagrado y un poco despectivamente, porque es la forma que de alguna manera se miran ciertas cosas que yo creo que deberíamos mirar un poquito distinto. Y lo digo porque yo estoy dentro del grupo nuestro, yo soy de la variante inclusiva. ¿Y por qué soy inclusivo? Porque he notado que desde el punto de vista estadístico, en las exposiciones, siendo enteros postales una clase fantástica, lindísima, tiene muy poca gente, muy pocos presentadores. El porcentaje es sumamente bajo. El entero postal, según el coronel Delost, gran filatelista francés, decía es el ensemble postal complet. ¿Por qué? Porque tiene todo. Tiene el remitente y destinatario. Tiene el franqueo y el matasellos. Tiene todos los tránsitos y montones de marcas, porque generalmente no se sabe bien por qué, pero los enteros tienen más marcas que los sobres comunes. Y la charla la damos hoy 28 de febrero del 2021, segundo año de la pandemia. La filatelia es un magnífico entretenimiento. Aquí yo sé que Luis Fernando va a decir que es una ciencia. Bueno, está bien, lo vemos de distinta manera. Yo creo que es una de las formas de coleccionismo. Es una de las formas. Y es auxiliar de la historia. Es auxiliar de la geografía política. Es un gran hobby cultural. Es el rey de los hobbies y es el hobby de reyes. Y hay una cosa fundamental. La libertad es un componente intrínseco de este hobby. La publicidad, relacionada con el correo, se la puede encontrar en los sellos postales, en las tarjetas postales, en fajas postales para impresos, en sobres de la correspondencia, y en los enteros postales, que es lo que hoy nos ocupa. Yo personalmente disfruto muchas cosas. Soy un tipo disfrutoso, soy un tipo feliz. Y yo disfruto la familia, el amor, mi trabajo,
la música, mucho la música, las artes en general, la amistad, los viajes, los paisajes, y ahora nos venimos acercando, la filatelia, que es mi cable a tierra, y la buena comida, donde el chocolate juega un papel fundamental para mí. A tal punto que yo tengo unas dos frasecitas que ustedes van a tener que reír porque hasta hay un cartel que dice risa ahí abajo. Ustedes saben que existen tres elementos indispensables para la vida. Uno de los elementos, todos saben, es el oxígeno del aire, según es imposible, sin él es imposible vivir. Segundo, el agua. Y tercero, el buen chocolate. Yo creo que la vida es imposible sin chocolate. Como lo habíamos visto ya en la charla cuando hablé sobre los publisellos, la publicidad en los valores postales puede estar en los sellos o puede estar en los enteros. Y fíjense acá, en los neozelandeses hicieron ya publicidad de chocolate en el reverso de los sellos de la Reina Victoria. Es publicidad de Cadbury. Como dije anteriormente, esta no es una charla erudita. Esta es una charla que tiene sus cositas. Dentro de las guidelines, en el punto 1.2.1 dice que las emisiones del correo que tienen enteros, o sea, sí, enteros estampados, preparados para por especificación y que están emitidos por autoridades postales para el uso público. Es importante distinguir, dicen ellos, las impresiones no oficiales o las modificaciones no oficiales de emisiones del correo y se subraya hechas para fines filatélicos. Por otro lado, dice también todo aquello que sí se permite. Entonces, abajo termina diciendo que es importante distinguir dentro de los impresos para a la orden, aquellos que fueron producidos por uso postal genuino y aquellos que fueron producidos con la idea con propósitos filatélicos. Eso fue traducido al español y acá lo decimos las directrices, dice, es importante distinguir las modificaciones privadas no oficiales de una emisión normal del correo realizados con propósitos filatélicos, las cuales a menudo son denominadas repicage, souvenir o recuerdos. Y después están aquellos que sí, que están las hechas con autorización del correo, que estas no hay duda y de estas no vamos a hablar hoy porque ya habló muy bien Alberto. ¿Qué es un repicage? Porque siempre me llamó la atención cuando despectivamente dicen, eso es un repicage. Fantástico. Para eso quiero buscar un diccionario francés-español. Y el diccionario francés-español dice una sola acepción. Trasplante. Trasplantar semillas o plantas. O sea, cuando uno plantó una semillita y creció una plantita, un plantín, lo saca y lo trasplanta. Que yo sepa, eso, nuestros enteros no son trasplantes de plantas. Pero no importa, vamos a seguir. Entonces uno busca en diccionario de sinónimo francés. Y ahí encontré cuatro acepciones del repicage. Primero, horticultura, acción de trasplantar una planta que viene de semillas. Segundo, tecnológica, operación de la copia de un disco de una banda magnética, y esto es el repicage, es el resultado, o sea, es el trasplante de una banda magnética o de un disco. Y después viene una que nos puede interesar porque sí puede tener que ver con nosotros. En tipografía, se denomina repicage a la impresión de un texto sobre una hoja ya impresa. Por otro lado, la cuarta es en construcción, que es el reemplazo de, por ejemplo, baldosas o de pavimentos en una calzada, que no nos corresponde para nada. Entonces, la tercera acepción podría tener que ver, pero siempre es cuando es un texto sobre una hoja ya impresa. Esto ya lo mostró Alberto. Estos son con autorización del correo, dos tipos distintos, impresas la publicidad sobre entero ya existente. Esto
esto puede ser un repicaje. Es la impresión de un texto sobre una hoja impresa. Fíjense ustedes, el señor J. Clark Curtin compró las cartas postales de 3 centavos en el correo y se los entregaba a sus clientes para que estos pudieran contestar o encargar aceites industriales. Perfecto. ¿Cuántas hizo Curtin? No sé. ¿Cómo las compró? No sé. ¿Las regalaba? ¿Qué hacía con esto? No sé. No hay datos. O sea, el correo no tiene ninguna idea, ni nosotros tenemos idea de cómo esto funcionó, cuánto se hizo. Acá tenemos otros, por ejemplo, tampoco sin autorización del correo. Este es un entero chileno, es un sobre chileno muy lindo. Y en este caso, el señor que se mandó a imprimir estos enteros para que le contesten, o él tendría gran cantidad de correspondencia con Hamburgo y la imprimió para poder mandarles, digamos, una vez por semana a Hamburgo, a Oetling. Y entonces simplemente imprimió la dirección del destinatario para facilitar su uso. Esto podría ser un repicage, porque esto es la impresión de un texto sobre algo ya impreso. Y ahora vamos a hablar un poquito de la infancia. El chocolate. Souchard fue un chocolate que ocupó mucho tiempo de nuestra infancia. Creo que todos aquellos que peinamos canas recordamos los famosos bloquecitos Souchard, de los cuales ustedes tienen acá una publicidad. Y los chocolates Souchard existen desde 1826. Y nos vamos a dedicar ahora a charlar sobre la publicidad de Souchard en enteros privados. Un poco de historia. ¿Quién fue Philippe Souchard? Primero, acá al lado les muestro el isotipo de Souchard, que son dos escudos. En uno dice PH, que es Philippe Souchard de Neuchâtel, que es donde estaba la empresa, y fábrica en Serrières. Y es un lindo isotipo. Y esta es la carita de don Philippe Souchard. Nace en 1797 en Boudry, cantón de Neuenburg, en Suiza. Luego de hacer un curso de repostería, viaja a los Estados Unidos. En 1826 vuelve y crea la primera fábrica mecánica de chocolate de Suiza a la vera del río Serrières, en Neuchâtel. ¿Por qué lo hace ahí? Porque tiene agua y para la industria del chocolate el agua era fundamental. La empresa crece rápidamente y se convierte en una industria. Se hace una empresa familiar porque luego de don Philippe lo sucede su hijo, Philippe Jr. y luego Carl Russ Souchard. La familia Souchard tuvo un espíritu muy humanista y emprendedor, lo cual aplicó a su empresa y a otras actividades. Por ejemplo, hicieron una plantación de moras para producir seda. Intentaron sanear una fábrica de asfalto que estaba moribunda. Y tuvieron participación societaria en una empresa para ayudar a emigrantes. La publicidad en el correo tuvo varias, relacionadas con el correo, tuvo con Souchard varias aristas, varias distintas. No vamos a ocupar nosotros de los enteros, pero los quiero mostrar primero. Por ejemplo, acá tienen ustedes una lindísima tarjeta postal emitida para la Exposición Universal de París de 1900, Exposición Internacional, y está usada como impreso en Hungría. Y fíjense, acá abajo tiene, arriba dice Cacao Souchard, y acá abajo tiene dos chocolates y unos envases de chocolate. También tenemos este otro, por ejemplo, Castillo de Chillon en Suiza, usada en Valdivia, Chile. La publicidad de Souchard tiene alcance internacional. Fíjense qué linda imagen tiene. Y acá tienen la publicidad del chocolate Souchard. También para su uso de la fábrica, imprimieron sobres. Todo esto, tanto las tarjetas como este tipo de sobres, no son parte de mi charla, pero quiero mostrar cómo este hombre tuvo idea de publicidad con el correo. Y fíjense que este sobre está despachado en Neuchâtel el 12 de junio de 1914, es un sobre con publicidad de productos Souchard usado dentro de Suiza, porteo de 5 Rappen, y el sello está perforado con PS de Philippe Souchard. Esto no es un entero, por lo tanto no forma parte de nuestra charla, pero es lindo mostrarlo.
Introducción de la publicidad, y esto es muy interesante. En marzo de 1876, fíjense de cuándo estamos hablando, Philippe le escribe a sus clientes, él vende chocolate, tiene clientes que le compran, que, ojo, no que le compran de a piecita, sino que son mayoristas o que venden kioscos, confiterías, etc. Me permito llamarles la atención sobre lo poco que los fabricantes, los comerciantes y consumidores conocen sobre la forma de preparar correctamente este alimento, se refiere al chocolate. He investigado cómo se debe proceder y quiero presentárselo. Si se prepara correctamente de la manera simple y práctica, se obtiene una bebida agradable, nutritiva y de menor costo. Por lo tanto, lo hará más seguido, de lo cual se beneficiarán también los productores y los comerciantes. Por lo tanto, es de nuestro común interés difundir este conocimiento culinario. Para difundirlo, he creado unas tarjetas de correspondencia a precio reducido. Esto es importante, tarjetas de correspondencia a precio reducido, que difunden las recetas entre nuestros clientes y el público. Desde ahora puedo ofrecerles las tarjetas. Y ¿qué son los enteros que le ofrecen las tarjetas? Desde 1875 hasta 1912, o sea, más de 37 años, Suchard imprimió publicidad en enteros, tarjetas postales. La firma suiza imprimió sus publicaciones en enteros de varias administraciones postales, Suiza, por supuesto, el Imperio Alemán, Baviera, Württemberg, el correo privado de la ciudad de Stuttgart, Italia, Bélgica y Francia. En todos ellos, la característica era que el entero él se lo vendía al que lo compraba a un precio con descuento, para atraerlo, por supuesto. Esto era la cantidad de enteros básicos de cada uno de los países que vendió Suchard a precio rebajado. De Suiza eran 23 enteros básicos. Estos enteros básicos se refiere a que es el entero sin variedades, sin cambio de color, etcétera, etcétera. Del Imperio Alemán, 10. De Baviera, 3. De Württemberg, 3. Del Correo Privado de Stuttgart, 20. De Italia, 1. Bélgica, 1. Francia, 1. Y Austria, 1. Austria lo pongo ahí con un asterisco, porque no lo incluyo en este estudio, porque no hay constancia que Suchard la vendiera rebajada. O sea que no forma parte de la misma cosa. La tarifa reducida que cobra Suchard por las tarjetas enteros con publicidad, él las vende el paquete de 125 tarjetas de 5 rappen a 5 francos. No se les escapa que 125 hubieran sido 620, hubieran sido 6 francos con 25. O sea, es un lindo descuento que para comprar 100 tarjetas, 125 tarjetas de 5 rappen. 5 rappen era la tarifa interna de Suiza. 1.300 tarjetas de 5 rappen a 50 francos. Ahí el descuento es un poco mayor en cantidad. 65 tarjetas de 10 rappen las vendo a 5 francos. O sea, está vendiéndole 6 francos con 50 por 5. Y 700 tarjetas de 10 rappen por 50 francos. Estas tarjetas se vendían en paquetes completos de esta cantidad y debían ser pagados a Suchard en el momento de encargarlas. El envío ya estaba pago. O sea que del envío se hacía cargo también Suchard. O sea que el descuento era un poco mayor. El comprador de estas tarjetas con publicidad compraba el porteo con alrededor de un 20% de descuento, lo cual no es despreciable si uno tiene mucha correspondencia. El correo y las tarjetas publicidad del Suchard. Los enteros suizos fueron vendidos por el correo y aumentó el número de tarjetas que se enviaron a partir de la existencia de esto. Y se conocen exactamente las cantidades de enteros vendidos a Suchard. Voy a poner un ejemplo. En el correo de Neuenburg, se le vendieron a Suchard en 1878 50.000 tarjetas de 5 rappen y 8.000 de 10 rappen. Al año siguiente se vendieron menos, 30.000 tarjetas de 5 rappen y ninguna de 10 rappen. El 28 de julio de 1879, el correo suizo confirma el uso de estas tarjetas.
no es que las autorice, las confirma y dicen, bueno, las estamos usando. Claro, vendían muchísimo, así que les convenía. En esa comunicación precisa la condición de venta asociada. El 22 de marzo de 1884, Suchard le solicita al correo que le venda las planchas de tarjetas sin cortar, porque esto le facilita la impresión de la publicidad. El correo se niega. Sin embargo, más adelante el correo de Suiza entregó planchas de 16 y de 24 tarjetas a la firma Steiger y Bentley, que imprimía la publicidad de Suchard. O sea que primero se negó, pero bueno, después lo consideró. ¿Cuál fue la reacción del correo suizo a la aparición de este tipo que vendía los enteros de ellos más barato? Inicialmente fue irritación. ¿Cómo las imprime y las vende a menos del facial? Todavía le gasta encima y la vende a menos. Luego vino un periodo de comprensión y el resultado fue, no podemos prohibirlo. De hecho, aumenta el uso de tarjetas. Y decidieron que iban a controlar que los que compren a Suchard a precio debajo del facial, principalmente los empleados del correo, no las vuelvan a revender haciendo de ello un pingüe negocio. O sea, no vaya a ser que las compre un empleado del correo y después la vende en el correo en vez de vender las oficiales y la vende diciendo, mira, vos te ganás un 10% y yo me gano otro 10%. Se hizo la investigación y no se encontró un solo caso. Por lo tanto, también la investigación fracasó. ¿Cómo se clasifican las tarjetas enteros de Suchard? Se pueden clasificar de distintas maneras. Por país al que pertenece el entero básico, es elemental. Por emisión del entero básico, o sea, cronológicamente, ¿cuál de las emisiones? Por valor facial del entero básico. ¿Por cuál serie de publicidades? Y por el idioma de la publicidad. Acá muestro yo uno, por ejemplo, un entero básico de 5 Rappen de fin del siglo XIX, de 1875, de 5 Rappen nuevo, que tiene atrás esta publicidad. La publicidad de Suchard, salvo en la ciudad, en el correo privado de Stuttgart, en todas las demás la publicidad estaba en el reverso. Fíjense ustedes que tiene una cruz que dice Philippe Suchard, Chocolat, Neuchâtel, Suiza, y dice fondant merengado, o sea, esta es la receta de un fondant merengado. O sea, la persona que lo recibe lee, prepare 125 gramos de azúcar tamizada en 125 gramos de chocolate rallado, mezclela con un blanco de huevo, etc., bátalo. O sea que le está explicando cómo se hace un fondant de merengue. Claro, al que lo recibía le venía bien, y al que lo mandaba también, pues este tipo me va a comprar más chocolate. Entonces, una de las series de recetas, y que estas existen en idioma francés, existen en idioma alemán, y van a ver ustedes que existen muchas diferentes. Acá tenemos, si los clasificamos por país, empecemos por Suiza. Acá tenemos otra vez otro entero del fin del siglo XIX, y tenemos atrás una serie que tiene el isotipo o logo de la empresa que vimos anteriormente, de Suchard, y con la receta. Y acá en vertical, ¿qué tiene? Acá dice el precio al cual él vende a los clientes los enteros. O sea que él oficializa, esto no está hecho por detrás, él oficializa, lo pone detrás del entero, está impreso en el entero. Y tenemos, esta es yo acá no voy a mostrar de cada una porque sería una locura, muestro nada más que algunos extremos para que ustedes los vean. Y en este caso tenemos esta serie del logo con recetas, y esta otra es la serie de niños con chocolate. Este niño tiene caja de chocolate aquí, es una niña, y dice además Grand Prix en París de 1900. Él estaba muy orgulloso de haber sacado 33 y luego 35 medallas de oro y grandes premios en la exposición de París. Este es un típico entero suizo de principios del siglo XX con la imagen de Tell, y de esto existen 4 diferentes, depende de dónde está en la ballesta con respecto al arco.
En Suiza, Suchard imprimió publicidad sobre 23 emisiones de enteros. Acá yo le muestro dos. En Alemania, le muestro este, que es un típico entero del Imperio Alemán. En 1900 es un 5 Pfennig con filigrana, sin año, pues estos existen con año acá abajo. De estos existen, ya les digo, varios distintos. En este caso, sin espacio, porque había falta de puntitos de vez en cuando, que señalizaban el año que se producía, entre puntos. Este es el entero P36-2. Y atrás, ¿qué publicidad tiene? Tiene la serie de los niños en negro, que dice fábrica de chocolate, y tienen ustedes acá dos chicos trabajando con chocolate líquido. Dice Philippe Suchard, Neuchâtel, Suiza. Luego tenemos los de Bélgica. Bélgica es una cosa interesante porque Bélgica se dice que hay solamente una y yo tengo tres. O sea que realmente en los estudios todavía se puede seguir estudiando y se pueden encontrar cosas. Porque lo que está descrito es un entero suizo, como de belga, pero yo tengo tres diferentes. En este caso tienen ustedes un entero despachado en Amberes, de 5 centimes, y mandado dentro de Amberes, y la publicidad que tiene en el reverso es la publicidad en francés de la cruz de Suchard, pero sin precio, porque existen con y sin precio, y existen en francés y en alemán. Esta es torta al chocolate. O sea, que acá le dan la receta de cómo se hace una torta de chocolate. Si hablamos de el correo privado de la ciudad de Stuttgart, desde noviembre de 1886 funcionó en Stuttgart, al igual que en otras 160 ciudades alemanas, un correo privado de alcance solo local. La correspondencia no podía salir de la ciudad, o sea, dentro de la ciudad. El correo privado era más barato que el correo oficial para las piezas locales. Este correo privado funcionó hasta el 31 de marzo de 1900, en que todos los correos privados fueron absorbidos por el correo imperial. En este caso, el de Stuttgart fue indemnizado con 258.500 marcos, que era mucho dinero. Suchard utilizó 20 diferentes tarjetas enteros y les imprimió 4 publicidades diferentes. Acá tenemos dos tarjetas diferentes. Una mandada de Stuttgart el 1 de noviembre de 1887. Es un envío local, como tiene que ser, que pagaba en ese momento 2 Pfennig. Y tienen acá ustedes, esto, los de Stuttgart son los únicos que están en el anverso, la publicidad. Y tenemos la publicidad de dos niños acarreando una barra grande de chocolate. Y acá tenemos otro más, con Stuttgart, despachado el 18 de enero de 1895, también local, de 2 Pfennig, y tenemos acá los chicos trabajando con el chocolate. Y en este caso, era característico de la publicidad en Stuttgart que la impresión la hacían del mismo color de la indicia. Acá tenemos otros dos más para mostrar nuevamente, en este caso es uno de 3 Pfennig, y acá tenemos otro más. Todos ellos, como ustedes ven, son enteros diferentes. En este caso, imagen de niños, con tableta de chocolate. El chocolate dice, ¿qué es lo que dice alrededor? El chocolate Suchard se consigue en todos lados. En Stuttgart, la publicidad en el frente tiene el color del sello, como dije anteriormente. En Baviera. En Baviera se utilizó, por ejemplo, sobre este entero de 5 Pfennig, que es un entero de 1876. Este está mandado el 28 de marzo del 76 y tiene en su reverso, ha mandado a Múnich, y tiene en su reverso, en este caso, tiene la imagen, la receta con el isotipo de Suchard y con el pudding de sémola al chocolate, hecho en francés. Con el precio existen, como dije anteriormente, este está en francés. Acá tienen ustedes la preparación del chocolate en alemán con la cruz. Existen en alemán, existen colocados a la izquierda, existen colocados a la derecha,
y los de la cruz existen con el Philippe Suchard de abajo para arriba, de izquierda a derecha, o a la inversa. Y tiene, por supuesto, el precio e indicación de la venta de las tarjetas. Más de Baviera. Acá tenemos otra serie de Baviera, en este caso nuevo, y atrás tiene esta, la indicia típica de un periodo en Baviera, y atrás tiene la indicia esta con la señora tomando su chocolate, que dice Cacao Suchard. Es el P26 nuevo, con imagen grande de Cacao Suchard, y la señorita tomando cacao, y el P44, que es este otro, que tiene la fábrica de chocolate de Philippe Suchard en Neuchâtel. Y está es la serie El Niño y el Chocolate. Como ustedes ven, las publicidades son muchísimas. Este es el entero de Austria, que le dije anteriormente que no tomo en cuenta, porque esta es la tarjeta entero de Austria de 5 Heller, enviada desde Trient, o sea Trento, a Viena, al representante de Suchard en esa ciudad, que es Dassetto Chocolat Suchard en Viena. Está impresa una publicidad adelante, eso no es característico de Suchard. Y esta tarjeta, si bien es publicitaria de Suchard, es diferente y no se conoce si Suchard la vendía a precios rebajados. Por lo tanto, no se incluye en el estudio. Dentro de Suiza, podemos clasificarlas por el entero básico. Elegir, ver cuál es el entero básico que se usó. Acá tenemos estos que son los más antiguos, año 1874, 75 y más, con reborde, con margen. Uno muy parecido, sin margen, también de 10 rappen. El 5 rappen correspondiente a este. Y ya un 5 rappen más moderno con postcarte y cartolina postal con los tres idiomas que se manejan en Suiza. Podemos tener otros en Suiza también ya más modernos. En estos, en el entero básico, se colocaba aquí abajo la fecha de año y mes del entero en que fue emitido y la cantidad de esa emisión. No es la cantidad del entero con publicidad, es del entero básico. Cuando lo compró Suchard, le imprimió detrás esta publicidad que dice que es que muestra un niño tomando chocolate y dice 33 medallas de oro y de plata, gran premio de la Exposición Universal de París 1900. Y es un entero enviado de Neuchâtel a Bruselas. Y acá tenemos uno similar, pero de 10 rappen. En este caso, el está pagando 10 rappen porque va al exterior. Y en este caso está pagando 15 rappen. ¿Y por qué paga 15 rappen? Está mandado de Savagnier a Renan. Renan también está en Suiza. ¿Y por qué paga 15 por entero? Ah, y acá arriba dice algo. Esto es un contrarreembolso. Qué interesante. Entonces paga 5 por mandar el entero y 10 por el contrarreembolso de 8 francos. O sea, estos enteros no se usaron solamente para una pequeña comunicación, sino también para actividades comerciales. Tenemos luego, en Suiza se emitieron unos que eran idénticos a los anteriores, con la fecha solamente de este otro lado, y un recuadro aquí para poner el remitente. En este caso tenemos uno despachado de Neuchâtel el 29 de abril del 2007, del 1907, y tiene el recuadro para el remitente, y está mandado al baño, y la publicidad es esta, que es una niña en color, porque hay series en color y series en negro, en color leyendo el diario, y lleva chocolate acá arriba, y se le está volcando el chocolate líquido. En este otro caso tenemos a la Helvecia. La Helvecia es la imagen, así como la Germania es la de Alemania, la Helvecia es la de Suiza. Despachada en Neuchâtel el 9 de mayo de 1912, desde Sarrié es Suchard, es un 10 rappen mandado a Uyvidek en Hungría. La imagen es una pequeña niña que está tomando chocolates, y acá insiste con la medalla, pero acá dice ya son 35 las medallas de oro y de plata.
O sea, como ustedes ven, la cantidad de publicidades son muy diversas y muy distintas. Acá tenemos a Eltel con la palabra franco entre dos cifras de 5, Rappen. Esto es previo al Eltel que viene después. Y en este caso está nuevamente la niña leyendo el diario atrás. Está mandado este de St. Gallen a St. Margareten, por eso paga 5 Rappen. Y en este caso también es uno nuevo, sin usar. Y de acá les quiero comentar de paso que los nuevos son mucho más raros que los usados. ¿Por qué? Porque la gente no compraba esto para quedárselo, lo compraba para enviarlo. En esto prácticamente no hubo intervención de la filatelia. Habrá habido algunos que se lo compraron porque les gustó, pero como después hubo muchos y muchas diferentes, era muy raro que la gente los coleccionara todos o se los comprara a todos, porque además tenía que ir a comprárselos en cantidades grandes a su yard o ir luego a conseguirlo del comerciante. En general, los nuevos son porque quedaron en el comercio sin usar. En este caso es el nuevo con Guillermo Tell con la cuerda delante del arco. Imagen niña con cajas de chocolate. Y dice chocolate suyar. Otra de las emisiones es de Entero Básico de Suiza, es el 25 aniversario de la UPU. Este es el Entero Básico. En este caso, el aniversario es el 25 aniversario de la UPU en 1900. Está enviada el 22 de septiembre de 1900 a Estados Unidos. Es de 5 Rappen. Y tiene 5 Rappen de porteo adicional porque iba al exterior. Entonces 5 Rappen lo pagaba la indicia y 5 Rappen lo paga el franqueo adicional. Está mandada de Dan Band y tiene atrás de la serie imagen en formato pequeño, en color, y el chocolate suyar en Asia. Acá ven a alguien con aspecto asiático, ¿sí? Y acá está el mensaje mandado a Estados Unidos. O sea, esta es la publicidad. ¿Cuántas series hubo? Podemos clasificarlas por series de publicidades. Hubo 10 series de publicidades. ¿Cuántas publicidades distintas en cada serie? Por ejemplo, en la de logos y recetas con isotipo o cruz, hubo 38 distintas publicidades. Los niños y el chocolate negro, 12. Niños con inscripción alrededor, eso es solamente Stuttgart, hubo 4 diferentes, pero en 20 enteros, o sea, eso automáticamente hace 80. Fábricas con y sin exposición de París, o sea, existen 12, y existen con y sin, y existen en 8 colores distintos. Existen niños en color, en tamaño grande, y estos han sido utilizados en Alemania y en Baviera, no en Suiza. Niños con chocolate de color alargados, 8. Niño o mujer con niño o mujer grande, se conocen 9 de diferentes publicidades. Niños y paisajes suizo grande, 11. Motivos diversos y paisajes, 17. Similares al 5, a niños color, etcétera, pero pequeños con cacao suyar, 12. Muchas de las diferentes se conocen con o sin las medallas y la exposición de 1900. Y el niño con mujer y niño o mujer sola, grandes, a partir de estas fueron vendidas en planchas. O sea, ¿cómo se sabe además que fueron vendidas en planchas? Porque se ven algunas cortadas defectuosamente, o sea que y se supo que la empresa que las imprimía ya sobre la plancha. Pasamos ahora a clasificación por serie. En este caso vamos a la serie de recetas con isotipo de la empresa. Acá tienen ustedes a la izquierda el isotipo y la receta están a la izquierda. Es un entero mandado del 14 de junio de 1877 y acá he ampliado lo que dice aquí
y lo que dice es: contra el envío de un giro postal de 5 francos a Philippe Suchard, se recibe porte pago 125 tarjetas de 5, 65 de 10, por 50 recibe 1.300 tarjetas de 5 o 700 de 10. O sea que esto es el precio de venta y cómo se obtienen. La publicidad está puesta a la izquierda, es preparación de chocolate en alemán con el precio de venta de Suchard. La publicidad puede estar a la izquierda o a la derecha, puede estar en francés o en alemán, con o sin precio de venta, lo cual da una gran variedad. No son comunes. Acá tenemos el 10 Rappen. Este es para exportar al exterior. También con la serie de recetas. En este caso, sin el precio de venta y puesta la publicidad a la derecha en lugar de a la izquierda. Entonces, publicidad a la derecha, forma, y la publicidad dice eso, la forma de hornear el chocolate en francés sin el precio de venta de Suchard. La carta, la pizza está mandada de Bulle a Bordeaux, tiene el tránsito de Suisse-Besançon por Pontarlier del 5 del 11 del 76 y llega a Bordeaux, mal escrito Bordeaux, el 6 del 11 de 1876 con la marca de recepción aquí sobre la publicidad. Acá tenemos otras con el isotipo de la empresa, en este caso es nuevo, les muestro para mostrarles que existe, esto es helado de chocolate, este es budín real de chocolate, en este caso colocados a la izquierda, y este es un 5 Rappen en nuevo. Epa, ¿qué pasa? Seguimos con las recetas. Este es un entero mandado de Neuchâtel el 2 de enero de 1878 a Stuttgart, Alemania. Porteo 10 Rappen, tiene 5 agregados, y llega el 4 de enero del 79. Está mandado de Neuchâtel a Stuttgart. Dos lugares que tiene Neuchâtel, tiene mucho que ver con Suchard, por supuesto tendría sus clientes que lo mandaban. Y acá, y la que tiene atrás como publicidad es crema al chocolate, que es esta, puesta en francés con precio, pero en este caso, en vez de ser el logo, es la cruz de la empresa. Y acá mostramos una similar, pero productos horneados, escrita en alemán. Entonces, como dijimos anteriormente, la publicidad a la izquierda, en francés, en este caso, con el precio de venta de Suchard. Más recetas, para que ustedes vean cuántas existieron. Este es un entero mandado de Madrech, el 9 del 9 de 1889 a Baden, pero Baden en Suiza. Porteo 5 Rappen, tránsito en Olten, en Bien y la llegada a Olten. Este tiene la cruz, la publicidad es con la cruz, y es la duquesa al chocolate, en francés, y existen otros con el budín de chocolate en alemán. Acá tenemos también uno muy bonito, pero con otro tipo de motivos. Esta es la serie de motivos grandes de chocolate Suchard. Este es muy lindo, este entero. ¿Por qué? Porque está mandado de Prel el 1 de septiembre, el 1 de septiembre de 1908. Y es una tarjeta de contrarreembolso por 11,80 francos suizos a Lemboin. Porteo 5 Rappen por la tarjeta postal, más 20 Rappen por los 11,80 francos suizos del contrarreembolso. Es enviado por una pensión para el pago de una factura. No fue cobrado en Lambón el 1 de 9 de 1908. Y este es el reverso. Miren que es bastante más grande que lo habitual. Y en este caso tenemos ahí la imagen de una vaca lechera con pareja de tamberos bernaleses. También figura, por supuesto, las medallas y el gran premio en la exposición de París. Tenemos acá la serie de motivos diversos y paisajes. Esta es una tarjeta mandada de Cormoré a Chaux-de-Fonds, 5 Rappen, como corresponde, y en el reverso tiene, como dice paisajes, tiene el Matterhorn, que es uno de los montes famosos en Suiza, de los Alpes suizos.
La carta llega, el entero llega el 19 de junio de 1900, y muestro aquí otra de los motivos diversos. En este caso es niños en trineo. Piensen que la cantidad de imágenes es tanta que sería aburrido e imposible de mostrar en una sola charla. En este caso, tenemos enteros para uso comercial de la empresa. Esto no entraría en una colección de publicitario, porque no es publicitario, pero esto muestra que Suchard utilizó también sus enteros. Fíjense que como remitente puso un gomígrafo y se lo manda al director de la compañía de Messagerie Maritime en Marsella, despachada el 8 de julio de 1890, salida de Neuchâtel. En este caso, el gomígrafo, como dije anteriormente, es un entero de 10 rappen porque tarifa al exterior. El entero básico es el S24, y en el reverso dice, está impreso, pero no es publicitario. Lo que dice es aviso que van a recibir un paquete de 66 kilos de chocolate. Esto está impreso por Suchard y tiene el arribo a Marsella el 9 de julio de 1890. Entonces, no confundir, este no es publicitario. Quiero agradecer muchísimo a Alberto Vilaronga, que ayer me hizo notar algo que a él le hizo notar Jorge Moscatelli, muy amablemente, que salió en el último número del London Philatelist, la revista de la Royal Philatelic Society, un artículo sobre enteros con publicidad, escrito por Jane Mowbray. Jane Mowbray es expresidenta de la Royal, excelente filaterista, gran investigadora, y escribe un artículo largo de 8 páginas, pero del cual yo solamente quiero mostrar cómo el fenómeno Suchard no es un fenómeno único, ni siquiera es único en Suiza, y no es único en el mundo. O sea, en muchos lugares del mundo hubo series de publicidades que se hicieron sobre los enteros. Entonces, en Canadá, en 1897, el siguiente anuncio del Correo de Canadá permite la nueva posibilidad de imprimir diseños, ilustraciones, retratos, bosquejos u otras formas de publicidad que pueden ser impresos en el lado de la dirección de las tarjetas de un centavo. Este es el entero básico, era sin lo verde. El entero básico es el de la Reina Victoria, donde está la cifra de un centavo está escrita. Luego viene la misma serie, pero con los centavos en el número, en cifras acá abajo. Y entonces, ¿qué hacían? Este es un entero despachado del 15, por supuesto, cuando apenas tan amablemente Alberto me comunicó esto, dije, pero si yo de esto tengo. Te fui a buscar mi álbum y tengo 20 más o menos de estas lindísimos, lindísimos enteros que van a ver ustedes que tienen un parentesco bastante cercano con el Suchard, si bien tienen algunas diferencias. El 15 de agosto de 1899 despacha de Montreal a San Albano la tarjeta de un centavo con imagen del hotel, que esto está impreso, ya van a ver por quién, el Hotel Chateau de Frontenac en Quebec. Está hecha por una compañía de ferrocarriles, la Canadian Pacific Railway, que era la que cruzaba de este a oeste todo Canadá. Y existen 3 series de estas, hechas por la Canadian Pacific. La serie verde, la serie multicolor y la serie sepia. En este caso te muestro 2 de la serie verde. Este segundo es de 22 de octubre de 1900, también despachada en Montreal a Pointe-Saint-Charles en Quebec, tarjeta de un centavo con imagen del Mount Stephen House de Field, British Columbia, también hecha por la Canadian Pacific. Existen 3 series, como dije anteriormente, de la Reina Victoria. Y acá muestro un otro de la serie multicolor, también de la Canadian Pacific, del 7 de mayo de 1903, de Montreal a Berlín, a Alemania. Y esto es interesante, porque uno dirá, ¿cómo? ¿Un centavo interna y un centavo al exterior? ¿Cómo es esta milonga? Pues sí, es así. Tarjeta de un centavo con imagen del hotel de Chateau de Frontenac en Quebec, hecha por la Canadian Pacific, serie multicolor. A Berlín, Alemania, la tarifa de un centavo es para circulares impresas a países de la UPU. O sea que es interna cuando lleva algo escrito.
pero cuando es un impreso que es una circular, en este caso es una especie de balance, diciendo cuántas fueron las ganancias y las expensas de Canadian Pacific, se lo mandan seguramente a sus accionistas, y en este caso la mandan a Alemania. Yo tengo varias mandadas a Alemania, y existen con este tipo de la Canadian Pacific, de la Reina Victoria, de Eduardo VII y de Jorge V. Como no era el motivo de esta charla, no los canso con esto. Y vuelvo un poquito atrás. Este caso, tenemos aquí un entero del Labrador, en la cual una impresión privada de la dirección del destinatario en una tarjeta entera. Y acá abajo tenemos una impresión privada de la dirección del destinatario en un sobre entero. El segundo le tengo cierto cariño por la Asociación Argentina de Autores y Compositores de Música, que es la actual SADAIC, que es a la cual pertenecía mi padre, por supuesto. Y en este caso sí, yo creo que estos son replicas. ¿Por qué? Porque son impresiones privadas sobre un formulario impreso. ¿Y qué es lo que no tienen? Vamos a ver. Entonces, la impresión privada de la dirección del destinatario o similar en tarjeta entero no es lo mismo que la impresión privada de una publicidad en un entero como los presentados hoy, que tienen una sistemática de planeamiento, impresión, se conoce quién las imprimió, cantidad y la cantidad impresa, precio de venta, en el caso de la Suiza, de Suyar, rebajado y descuento para el usuario. Diferentes autoridades postales, fueron 7 países distintos en los cuales se hizo la misma cosa. Se emitieron durante más de 30 años, diferentes tarifas para diferentes usos, sin influencia filatélica. Se pueden clasificar por series y finalmente el correo los vendió en planchas para que sea impresa la publicidad. Por lo tanto, el correo lo vio al final con buenos ojos. La emisión canadiense también tiene una sistemática. Tiene planeamiento mayoritariamente para empresas de ferrocarril. Básicamente, yo tengo muchas otras de empresas de ferrocarril y existen algunas que no son de empresas de ferrocarril. La impresión se conoce quién las imprimió. Se emitieron durante más de 30 años, 3 reinados. Un cent, pero diferentes tarifas. O sea, ustedes vieron tarifa interna y tarifa externa. O sea, hay diferentes usos. No tiene influencia filatélica. Y se pueden clasificar por serie. Y no me podía faltar el chocolate. Cuando abrí el álbum con los enteros estos canadienses, sentí olorcito a chocolate. Y dije, acá hay algo. Y me encontré con la imagen de Jorge V, tarjeta de respuesta de Jorge V con la publicidad de Lowney's Chocolate, que dice, justo salió, que es el último, el más fino, a 5 centavos la barra de chocolate, visite a su comerciante. Entonces, no, esa no. ¿No? ¿Tan seguros que no? Pensémoslo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante. Muy, Andy. Muy lindo. Gracias, Andy. Perfecto. Me he antojado de chocolate, no sé por qué. ¿Recuerdan ustedes los chocolates Suyar cuando eran chicos? ¿Los bloquecitos? Sí, yo sí. He comido. Eran una maravilla. Sigo comiendo. Los bloquecitos lamentablemente han desaparecido. Existen otros. Les puedo contar una anécdota linda. Un día tomé un taxi. Y empiezo a hablar con el taxista y el taxista me dice, veo que el tipo tiene algo que tenía que ver con chocolate. Y digo, ¿por qué usted? ¿Qué pasa con el chocolate? Dice, yo soy catador de chocolate. ¿Cómo? Sí, 25 años comiendo 250 gramos de chocolate todos los días y soy flaco. Ah, ¿y sabe por qué? Dice, le cuento, yo ingresé como cadete en Suyar, Argentina. Y acá me tomaron primero para hacer de cadete, llevar cosas de aquí a allá, etcétera, etcétera. Y después, para ascender, me mandaron a Suiza.
Cuando llegué a Suiza, que yo quería ascender y convertirme en catador de chocolate, me mandaron a limpiar los baños. O sea, en Suiza, en Sollar, Suiza, se empezaba por el principio, hasta el que todos empezaban de abajo. Todo empleado empezaba de abajo. Y después iba ascendiendo. Y ascendí hasta ser catador de chocolate. Y me vine y tenía que catar desde el chocolate en barra a chocolate en polvo, hasta el chocolate que se toma. Y realmente, dice, el chocolate es magnífico. Y yo estaba encantado que el tipo me dijera eso, pero era un hombre grande, ¿eh? Y comer 250 gramos de chocolate, miren, yo uno que comerá 10, 15 gramos de chocolate, pero él 250 por día, hígado perfecto, todo perfecto. Linda anécdota, ¿no? Muy bueno. Ahí veo a Edna con la mano en alto. Edna. Sí, felicidades a todo el grupo. Realmente gracias. La charla de hoy día me encantó. La charlita, como dice Andrés. Ojalá yo pudiera dar una charlita así, con tanta investigación, tanto conocimiento. Lo único que me hace ruido, porque yo me convenzo totalmente que no es un repicuash, son los correos privados como el de Stuttgart. Eso es lo único que yo considero que podrían no considerarse como filatélico. No sé qué opina usted. No, te voy a contar. La primera cosa, voy a revertir. Primera cosa, vos podés dar la misma charla o una charla similar. Es cuestión de poner. Esto es sencillo, esto es fácil, esto no es un misterio. No es para elegidos, ¿eh? No somos elegidos. O sea, esto, todos pueden exponerse a estudiar una cosa, estudiar una cosa y vas a estar acá dando charlas lindísimas, no me cabe ninguna duda. Segundo, los correos privados. Hoy en día, ¿en Chile hay correos privados? Sí. En Argentina, desde hace muchos años hay correos privados y hubo correos privados muy tempranamente. Hubo correos privados el Rey Tú, por ejemplo, a principios del siglo XX. Y hoy en día existen varios correos privados. La filatelia comprende el estudio y el coleccionismo no solo de los correos oficiales, sino también de los correos privados. Y en este caso, Stuttgart, se ve que Don Sujar tenía contacto o muchos clientes en Stuttgart, y además Stuttgart está cerca de Suiza, decidió elegir esa ciudad para hacer avanzar su clientela en esa zona. Pero que evidentemente eso no es repetir, porque es la impresión no de un texto, sino es una imagen, está planificado. Si se saben las cantidades, se sabe quién lo hizo, digamos, existen series, existe catalogación. O sea, yo pienso que es simplemente un entero privado con publicidad, pero no con decreto del correo, no tiene decreto del correo. Y menos cuando le pasaron las planchas enteras. Claro, cuando le pasan la plancha entera ya ahí. Es que de hecho ya antes el correo dice, ellos mismos, hay una nota en que dice no podemos prohibirlo, como ellos habían estado molestos con esto, con lo que había inventado Sujar. Pero luego dijeron, al final nosotros estamos vendiendo mucho más, ¿y qué nos importa que este tipo vende más barato? Mientras que no lo venda en el correo y nos quite el negocio a nosotros, el negocio lo haga un empleado del correo, o lo haga alguna otra persona, por eso hicieron la investigación, investigaron, no había pasado, porque el que lo compraba porque tenía correspondencia y lo iba a usar. Por eso que los nuevos son mucho más raros que los usados. Muchas gracias. De nada, al contrario. Andrés, una curiosidad, si el correo los vendía en planchas completas, que no era la venta al retail que podrían hacer ellos directamente en el correo, ¿necesitaban alguna, el comprador necesitaba una licencia especial
con la cual tenía que adherirse, qué sé yo, a estipulaciones de que el corte final sea el mismo tamaño que el otro, o simplemente lo vendía sin nada? No, lo vendía con la idea de que tenían que cortarlo a la manera que lo cortaban ellos y al tamaño. Pero se ve que la imprenta a veces erraba un poquito. Sí. Y existen, yo tengo alguna torcida o donde está cortada de tal manera que la indicia está más abajo de lo que corresponde, pero son siempre a partir de más o menos 1900. Hasta ese momento el correo se mantuvo firme en decir, recuerden que ya lo había pedido que se lo vendan en plancha para poder que les sea más fácil imprimirlo, y ellos se habían negado. El correo ha dicho, no, de ninguna manera. Nosotros le vendemos los paquetes de enteros, pero no en plancha. Ok, pero gracias por esa explicación, pero digamos, cuando ya le venden la plancha entera, obviamente el correo lo autorizó, pero no lo autorizó formalmente, solamente le permitieron. Claro, porque sabían quién era el que iba a hacer, y se ve que su usuario les pidió nuevamente, le dijo, miren, si al final, en vez de ustedes se ahorran cortando, lo corto yo, pero a nosotros no resulta más fácil imprimirlo en plancha que imprimirlo de a uno. Sí, porque esa acción se me vino a la mente, las estampillas de acá, de más o menos de Estados Unidos, de esa misma época, que el correo las vendía sin perforar a los que estaban haciendo las máquinas dispensadoras para que creen las estampillas coil, pues, ¿no? Sí. Y esas tienen unas perforaciones especiales y valen una barbaridad de plata. Es la misma estampilla, el perforado es privado porque es el que hace la manufactura para producirlas. Entonces, y me parecería a mí que si tomamos eso como precedente, yo no soy abogado, de repente alguno por ahí me puede ayudar, eso de alguna manera no sustenta estas tarjetas, qué sé yo, como totalmente legítimas, enteros postales o lo que fuera. Sí, yo te voy a decir una cosa, Henry. Yo creo que las cosas en la vida no cambian de golpe. Solamente las revoluciones cambian las cosas de golpe, cosa que yo no soy adicto a ese tipo de cosas. Yo creo que las cosas van entrando lentamente y van cambiando lentamente. Y yo creo que si un día uno presenta una colección de esto, podrá ser que no saque un premio grande, pero que no la van a descalificar. ¿Por qué la van a descalificar? Tiene estudio, tiene clasificación, tiene tratamiento, tiene investigación. Pues yo creo que descalificarla, mandarla a dónde la van a mandar, a tradicional no le va, a historia postal no le va, solamente mandarla a casa. Pero me parece que de a poquito va a ser que no la van a mandar a casa. Me da la sensación que están, la vela se está poniendo para el lado del viento lentamente, y lo que ha hecho Alberto, lo que ha hecho este grupo, creo que con la presentación va lentamente ir girando hacia que muchas cosas que eran no va a ser esto, ¿no? Bueno, siempre tiene que haber un pionero, ¿no? Me imagino, claro, que cuando salió la filatelia temática fue lo mismo, de repente le decían exactamente la misma cosa. Claro. Y recordá los perfins. Los perfins hace 40 años no los quería nadie. Así eran, es, para tirar a la basura. Así es. Gracias. Además hay un componente evolutivo en todas estas cosas que lentamente se va equilibrando. En el mismo grupo nosotros pensamos que lo que se imprimía después de la emisión era difícil de controlar. Pero estos ejemplos que nos trae Andrés y las publicaciones, no solo la publicación de la Royal, también hace unas semanas Verne Beston dio una charla sobre un tema similar de enteros con imágenes de empresas de Nueva Zelanda. O sea que hay muchas presentaciones, publicaciones, todavía no llegamos a las exhibiciones, pero todo esto es evolutivo y con el tiempo es muy factible que se vaya adquiriendo porque tienen una relevancia importante. Sobre todo, como dijo Andrés, las que están sistematizadas, que están controladas, que se conoce cómo se realizaron, que va a ser más fácil para la explicación de cada una de ellas. Claro.
Les puedo contar cómo son la evolución, afirmando lo que dice Alberto. Yo estuve sentado, como les conté en algún momento, al lado del Art Engelbrecht en Jerusalén, en una cena, y charlamos mucho. Yo charlé muchas veces con él, y ese día me acuerdo que yo le dije, sí, porque me dijo, yo colecciono entero de Dinamarca. Le dije, yo también colecciono entero de Dinamarca. Yo colecciono entero de muchos países, le dije. Digo, Noruega, Suecia, Austria, Hungría, Argentina, Chile, bueno, un montón de países. Le dije, y además colecciono de Suiza los enteros de Suchar. Y me miró con cara de asco, me dijo, ¿vos coleccionás esto? Sí. ¿Por qué? Le dije. Me miró, por eso dije que, eso hay que decirlo con cara de asco, porque Lars, una especie de talibán, me miró como diciendo, ¿cómo vos coleccionás eso? Bueno, él en Chile había dicho que coleccionaba algo que estaba muy al borde de la filatelia de Italia, y coleccionar, podemos coleccionar cualquier cosa, ahí ya no hay duda. Podemos estudiar lo que se nos ocurra en forma particular. Podemos publicar muchas cosas de esas que estudiamos que no estén tanto en el tema exhibición. Ahora sería bueno unificar todo y que a través de regulaciones lleguemos a que haya un camino donde se puedan exponer otras cosas para jerarquizar la clase. Ese fue el sentido. Nos quedan de las 10 cosas que presentamos, 3 que siguen estando, que van a ser los de más discusión. Uno es esto de impresiones, otro es los enteros oficiales, otro es lo de historia postal, la cantidad de elementos que podemos usar, los distintos servicios. Son los 3 más en el borde, que veremos cómo evoluciona, veremos qué respuesta tenemos. Nos ha sido muy útil los comentarios de todos ustedes, y ahora nos toca escribir esto para publicar. No sé cuál va a ser el orden, si primero escribir esto para publicar y después enviar las sugerencias a la Comisión de Enteros Postales de la FIP, o hacer al revés, enviar las sugerencias y después de tener una respuesta, publicarlo. Lo vamos a tratar dentro del grupo, y esa será la tarea. No, nos vamos a tomar 2 jueves que no vamos a trabajar porque estamos cansados de todo esto, y dentro de 3 semanas empezaremos a discutir eso con la gente del grupo. Fantástico. Así que cualquier sugerencia es bienvenida. Corrección, detalles, todo, por favor, háganlos saber. Jorge Alcañista, ahí con la mano en alto. Estás en mute, Jorge. No se escucha, Jorge. Para comentarle a Andrés una interpretación más del picuash y del repicuash. El picuash en Francia aparece como el primer formato de dentado, que era con un zigzag de estas características para separar los sellos. Y después estaba el dentado, los primeros Napoleones que aparecen dentados, se le define como picuash a punto. Y los que eran redentados se les dice repicuash. No está en la notación general de los catálogos, sino está en el especializado. Como para darle un sentido más a ese repicuash y picuash. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Okay. Andrés, solamente una nota de curiosidad, ya que, digamos, esos enteros que mostraste de alguna manera como que ya están en el medio y quizás sean la primera en la línea en ser aceptado, si alguien los usa hoy, digamos, en estas colecciones temáticas, ¿se podría mostrar o los van a penalizar? Primera, muy bien, linda pregunta, yo sabía que esa pregunta iba a venir, y yo te cuento, yo no soy jurado de temática. No soy tampoco, ni tampoco soy jurado de enteros. ¿Sabes por qué no soy jurado de enteros? Nunca, porque jamás expuse todavía enteros.
tengo hermosas colecciones, pero nunca las expuse. Y para ser jurado tenés que haber expuesto y tener alguna medalla. Temática, yo quisiera que Luis Fernando, si está por ahí, te conteste esto o alguno de temática, porque gracias. Yo creo que lo más probable es que hace unos meses atrás te hubieran dicho, esto no. ¿Y? ¿Qué dice Luis Fernando? ¿Puedo, Henry? Adelante, Luis Fernando. Gracias. En el caso de los del chocolate que Andrés nos ha presentado, yo no conozco si alguien los ha utilizado, pero existen en otros países con otros procedimientos muy parecidos. Yo los uso en mis colecciones y nunca me han sido penalizados. Es una todavía innovación, alguna gente los considera limítrofe, alguna otra gente los considera prohibidos, pero a mí me ha ido muy bien, explican partes importantes de la colección, no abuso de ellos. Un ejemplo concreto que mostré el otro día, el jueves último en la reunión del grupo de enteros, eran tres muy parecidos a este caso, en una página en la que había cinco elementos y tres eran de esta naturaleza. Es cuestión de ir abriendo espacios, como han dicho Alberto y han dicho todos. Claro, tiene que haber así un movimiento pionero, pues, ¿no? También de alguna manera. Bueno, yo tal vez soy el pionero. No recuerdo otras colecciones donde yo los haya visto. Repito, yo los uso y los uso en mis colecciones y a mí nunca me han sido penalizados. Ya mis colecciones de temática, las dos importantes, ya están en el nivel alto. No voy a llegar a oro grande. No voy a llegar a oro grande porque por la naturaleza del coleccionismo temático. Pero y también porque ya el tiempo se empieza a acabar, ¿verdad? Ya más bien ahora hay que venderlas. ¿Por qué el tiempo se empieza a acabar? Eso es una cuestión. ¿Cuántas colecciones, cuántas exposiciones hay adelante en las cuales uno pueda repartirse de manera tal de mostrar en una colección de historia postal? Tengo escrita para Japón una de historia postal. Tal vez me la admitan. Y después, ¿qué sigue? Es cuestión, hay que ser realista. Cuando teníamos 40 años, yo exhibía en todas las exposiciones todo el tiempo. Bueno, ahora vamos a entrar al mundo virtual. No sabemos, más o menos tenemos idea, pero no sabemos exactamente cómo va a evolucionar eso. Así que de ahí va a haber dinamismo. Gracias, Luis Fernando. Mario. Gracias. Bueno, yo tengo también, tal vez no mucho, de años en la parte de la filatelia temática como exhibidor, pero yo por lo menos recuerdo las exposiciones mundiales en las que he podido asistir, sí está rodeadas las colecciones temáticas de mucho material que se encuentra en estas condiciones. Les comparto en pantalla, es una colección de chocolate con otro similar a los que está, de los que hemos estado hablando. La parte de abajo se puede ver, es también un entero postal que tuvo una impresión posterior a su fabricación. Entonces, este tipo de material es muy, muy utilizado. En el reglamento, por lo menos desde que yo lo leí, sí se menciona que no deberíamos de utilizarlo. Sin embargo, pues bueno, yo creo que todos los que son temáticos aquí, incluyendo a don Luis Fernando, es que frente a la limitante de material para poder tener un buen desarrollo de la colección, pues recurrimos a él. Esa es la realidad. O sea, tenemos en ocasiones, porque el reglamento también nos lo permite, nos lo dice así, cuando esa pieza sea pues esencial para poder desarrollar la colección, pues la podemos echar mano de ella, ¿no? No nos va a dar puntos, eso también es algo que debemos estar bien conscientes. Estamos utilizando esa pieza para que sea el link en el desarrollo de la temática, pero no va a ser una pieza que nos va a generar puntuación. Entonces, decimos en México, hay que echar una de cal
por una de arena, ¿no? Entonces, a veces que tienes que echar mano de ese tipo de material para poder desarrollarla de forma adecuada. Gracias. David. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta para Andy o para Luis Fernando. Los enteros de Canadá, del ferrocarril de Canadá que mostró Andy, yo sí los he usado para temática de puentes. ¿Qué opinan de ellos? Porque es muy difícil estudiarlos. Si me preguntas, Alberto. Pero... Sí, es uso en temática. ¿Qué opinan de ellos? Digo, porque Alberto tiene la mano levantada antes que yo. Si Alberto... No, no, no. Contesto. No, pero está bien. Contestá, dale. Sí, en Canadá hay de los dos tipos. Hay de arreglos, de convenios. Nosotros mostramos aquí con los trabajos del grupo varios de ellos. Y hay otros que son repicage. Los que mostró Andy hoy del hotel en Quebec, yo no sé cuál es el carácter oficial o los permisos que tienen. En eso hay que ser muy cuidadoso con los permisos. Por ejemplo, el que Mario mostró, el de chocolate, claramente es un repicage. Si yo encuentro ese en una colección que yo estoy calificando, yo le digo al coleccionista, mejor quítelo. No, no le vamos a quitar puntos a él, pero le digo, quítelo, porque eso no es postal para nada. No tiene ningún permiso, no tiene ninguna autorización, es totalmente privado. No, no sé si Andy documentó los permisos de los de Canadá. Yo los que tengo de Canadá no los uso. En el café, por ejemplo, muy parecidos a los que Andy mostró, yo no los uso. Porque desconozco la garantía que tienen. Justamente, Alberto, Luis Fernando, te quería decir que acaba de aparecer un artículo de lo que comenté y hasta lo transcribí, lo traduje al castellano. Existe una circular del correo canadiense que permitió que se hicieran estas cosas. O sea que si el correo lo autorizó, con la autorización del correo, no hubo decreto individual para cada firma, sino que entonces dos grandes ferroviarias lo hicieron y algunas empresas más pequeñas también lo hicieron. Ok, Andy. Eso está muy bien. Gracias, Andy. Gracias. Alberto. Sí, en la introducción del artículo de la Royal de Canadá, dice que estas piezas que van a presentar tienen una gran importancia para estudio temático, para estudio de historia postal y para estudio de enteros postales. Es la afirmación de la autora. Dice que este material que vamos a presentar tiene una riqueza especial porque puede ser analizado por distintas clases, inclusive dentro de enteros postales con variedades de impresión y demás características tradicionales. Y por el otro, la pregunta a los que los jurados de historia postal. La historia postal 12, que se dice social, pero es... En el fondo, todo lo que sea comercial, social o industrial que modifique el sistema postal. Esto, teóricamente, es lo que modifica el sistema postal. ¿Puede ser interpretado así o no se puede presentar en una clase 12 este tipo de material? La verdad no sé si se ha planteado. Yo creo que una cosa interesante, está bien planteado, pero yo creo que se puede en una clase 12, por ejemplo, sobre la evolución del ferrocarril de la Canadian Pacific en Canadá, para decir, inventando algo, podés poner alguna de estas. Claro. O de hotelería de Canadá, podés poner alguno de los hoteles. Pero lo que no podés hacer es desde el punto de hacer una historia postal social con solamente estos enteros. Porque eso no es una... En ese caso vos tenés que decir, hago una colección de enteros, no una historia postal social. Totalmente de acuerdo con Andy. Yo creo, Alberto, que la 12 es la más difícil de todas hoy. Estoy de acuerdo. Difícil de entender. Y de armar, sino que lo diga Fernando, que anda por ahí. Sí. Sí, me llevó, digamos...
su tiempo a entenderla y pulirla y ver bien, bueno, cuándo algo realmente corresponde, cuándo no. A veces algunas cosas, bueno, te quedan medio dudas. Pero, bueno, creo que también tiene mucho potencial por explotar. Así que por eso también me gusta y he ido armando algunas colecciones de esta clase. Creo que hay mucho más para explotar de cada país, de periodos, de lo que se les ocurra. Pregunta, Fernando. Las colecciones tuyas son básicamente históricas o de hitos en la historia de un lugar o un sector, que es bien social. Sí. Pero esto es histórico, social y estudios especiales en la clase. No sí. Es solamente social. Por lo tanto, y además en la definición de LESREP, dice que es elementos comerciales, sociales e industriales que modifican el sistema de postal. Y la pregunta es, ¿cómo se puede modificar el sistema postal si no es cambiando los elementos postales? Sí, ojo, no necesariamente cambiando los... algunos pueden cambiar y otros no. Pero lo usás, en lo histórico pero lo usás, claro. Sí, sí. Yo tengo algunas piezas, bueno, con membretes, algún entero privado también tengo, de las compañías, la colección de las compañías. Pero bueno, haces uso de eso. Entonces, porque en sí permite, pueden ser piezas de origen comercial, privado, pero también está el requisito de que estén circuladas, como bien vos dijiste. Entonces, tiene que haber pasado por el correo. Puede ser material oficial del correo, por supuesto, o algún material privado, o algunas otras cuestiones de otro origen por ahí, no oficial del correo, pero que haya circulado. Y también, también recuerden que también permite el uso de piezas no postales, no filatélicas, siempre y cuando aporten, por supuesto, algo al entendimiento y al desarrollo del tema. O sea, no es poner cualquier cosa porque sí, o sea, lo que incluyas no filatélico, siempre medido, sin abusar, tiene que sumar algo importante al entendimiento, a la explicación del tema. Entonces, bueno, hay que tener ese cuidado, así, bueno, elegí qué pieza no postal vas a incluir, que sea algo relevante, que realmente te muestre algo que no puedas mostrar con alguna pieza filatélica. Gracias. Por nada. Luis Fernando. Gracias, Henry. En relación con esto, ya muchos de ustedes conocen, lo han visto presentar sus trabajos a Eric Hidalgo. Esteban y Pablo Rosales se acordarán de una colección de Eric Hidalgo que yo llevé a Cuenca hace ya casi 2 años. Se pasa el tiempo. Y en esa colección de Eric era un estudio de la evolución conjunta de los logotipos del Banco Nacional y el logotipo de porte pagado de Correos de Costa Rica. Y en esa colección, típicamente un estudio especial, ni siquiera era una historia, era una secuencia de evolución artística, claro, de diseño de los logotipos de las dos instituciones de manera conjunta. Y ese tipo de cosas son filatelia, por supuesto que son filatelia, pero es una filatelia distinta. Por eso se le llama, o le llamamos, y no le tenemos vergüenza de hacerlo, estudios especiales. Y estudios especiales todavía es la clase 12, pues, ¿no es cierto? Sí, es 12. 12, ok. Uh-huh. En muchos jurados, en muchas exposiciones, la categoría es muy útil para transferir colecciones que están mal identificadas en el proceso de inscripción. Lo malo es que la regla de la FIP dice que esas tienen que ser pasadas a tradicional. Y de hecho, la misma regla de la FIP no solo dice eso, sino que dice, y una vez que estén en tradicional, tengan la seguridad de que van a ser calificadas más bajo. Así lo dice, la regla de la FIP en eso no es amable para nada.
Pero los jurados inteligentes se ponen de acuerdo y pasan a estudios especiales este tipo de colecciones, no más verlas. Y porque estudios especiales permite precisamente este tipo de tratamiento. Uh-huh. Eso me hace acordar solamente una anécdota, ¿no? Esto, Ariel Quash de Bolivia, tiene una colección muy, muy bonita de esto de los, no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene documentos, firmas y parte postal con los presidentes. Y me acuerdo que en Nueva York, creo que fue, la colección la movieron de donde estaba y la mandaron a tradicional, que era efectivamente lo que tú estás diciendo, pero sabiendo de esa clase, realmente donde pertenecí era una clase de estudio especial, ¿no? Relacionar todo este tipo de cosas, todo, pero tradicional es como lo más fácil de tumbar a todos, pero tumbarlos para abajo, no. Sí. Y pasa que también la DOCE es relativamente nueva, por ahí está esa mala costumbre antes, por ahí estaba la tradicional, y después apareció la DOCE y por ahí no se reevaluó eso de a qué clase redirigir frente a esa clase nueva que surgió. Y bueno, tal vez sea momento de reevaluar eso. Claro. Fernando, Fernando, no se modificó coherentemente el reglamento de tradicional. Claro. Dejó tal cual. Uh-huh. No, lo que iba a comentar, también, por ejemplo, acá con el grupo de estudio tenemos Alemania también, hay un chico que está armando una colección también de 12, que es sobre el tren de Usambara en Ostáfrica, la colonia alemana, pero no solo la parte moderna, sino el impacto del tren de Usambara en el desarrollo de esa colonia. Entonces, porque con la aparición del tren, como pasó en infinitos lugares, aparecieron nuevos pueblos, se disparó la economía, llegaron empresas, digamos. La aparición del tren siempre, bueno, en todos lados hizo disparar muchísimas cosas. Entonces, él está armando una colección de eso, digamos. Tiene foco, por supuesto, tiene piezas enviadas desde el ferrocarril, con las marcas, todo, tiene piezas postales, pero también tiene piezas mandadas por las plantaciones que se beneficiaron enviando sus exportaciones más rápido por el tren hasta el puerto de Tanga y mandarlo a Alemania, cosas así. Tiene empresas que llegaron para la construcción del tren o que se establecieron luego de la llegada del tren y que contribuyeron al desarrollo de la colonia. Entonces, bueno, es una visión también de histórica social del impacto de ese tren. Digamos, no estudia simplemente el aspecto filatélico histórico postal del ferrocarril ese, o sea, está incluido, pero ve más allá de eso, digamos, ese impacto histórico social. Entonces creo que también es, está en progreso esa colección, digamos, todavía no la ha exhibido nunca, pero me pareció algo muy interesante, digamos. Yo a veces, bueno, le he dado alguna mano, me ha preguntado algunas cosas, todo, y me pareció súper interesante el tema que eligió. Bueno, encima él viaja mucho, viajó por ahí por toda la zona, en el propio tren en todo lado, así que conoce y ha investigado todo, así que me parece súper interesante. Así que yo siempre digo, creo que hay que, yo siempre trato, bueno, de, cuando hablo de mis colecciones y eso, bueno, tratar a ver si más gente se puede tentar, porque creo que hay infinidad de temas en cada uno de nuestros países, en cualquier periodo, digamos, cuestiones así, histórico-sociales, que creo que en esta clase, digamos, se puede aprovechar muchísimo para explotar, que por ahí otras clases, si nosotros nos atenemos a la historia postal tradicional, y yo no puedo explicar mucho de esta cuestión del desarrollo económico-social de esa colonia, si me atengo simplemente a las cuestiones histórico-postales o funcionamiento del correo, o tal vez súper limitado. Por ahí desde la temática sí lo puedo encarar también de otra manera. Hay alternativas, pero creo que es una clase que por ahí de momento está bastante, creo yo, subexplotada y que creo que promete mucho, y bueno, ojalá que pueda crecer. Vamos a ver. Gracias. Eso, por nada. ¿Alguien más por ahí con algún comentario o pregunta final?
Ok, no vi a nadie más. Alberto y todo el grupo de enteros, entonces, muchísimas gracias. Han sido tres fantásticas presentaciones. Gracias a ustedes. Muy lindo. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Gran trabajo. O sea, parte de todo el grupo. Trabajo de equipo. Así es. Muy bueno. Día de mañana.